regreso aquí en Dejeste B y qué tal en este Inter la mejor música para todos ustedes, acompañada con Joe que está ahí en los controles. Muchas gracias, Joe. No, no te ves, Joe. No saludes. Pero aquí saludamos a Joe. Muchas gracias por estar apoyándonos a Alejandro y a Miri en cámaras. Y hoy tenemos un programa especial. Todos nuestros programas presentan a personajes importantes, desde nuestros alumnos, nuestros maestros, bueno, todo lo que hacemos aquí en DGSTV. Pero hoy para nosotros es un gusto y un honor poder platicar con alguien que fue alumno de secundarias técnicas y que hoy está haciendo cosas creativas, innovadoras y muy importantes. Les presento al licenciado Raimundo Juárez. ¿Cómo está usted, licenciado? Maestra Argueta, mucho gusto. Gracias, estamos muy bien. Pues gracias por estar aquí, por mostrarnos su trabajo. Y como le decía, muchos de nosotros somos egresados de secundarias técnicas con mucho orgullo, ¿no? Claro. Pero conocer el trabajo tras las fronteras de un alumno de secundarias técnicas es, pues, como que impacta, ¿no? Y ¿qué le parece si ya le damos la sorpresa y le decimos de qué se trata? ¿De cuál es su trabajo? ¿Qué ha hecho en estos últimos años? ¿Qué ha desarrollado y que, bueno, ha tenido también éxito en Estados Unidos? Bueno, le doy una semblanza. Yo soy egresado precisamente de la ETIC 119. Mi especialidad o mi taller fue contabilidad. Y soy egresado también del Instituto Politécnico Nacional en la carrera de Comercio Internacional. De la ESCA, tengo una media maestría en comercio internacional también por parte de la Superior de Economía. Entonces, esa es parte de mi semblanza, siempre ejercí mi carrera hasta que cuando empezaron a salir los medios de multimedia, me empezó a llamar mucho la atención qué era cómo se manejaba una computadora. Déjame decirte que dentro de las anécdotas, en varias empresas, donde en una de ellas que fui gerente de compras, empezaban a salir los equipos computacionales y nos obligaban a hacer todos nuestros cierres de mes por computadora, cosa que para nosotros cuando las difícil. Computadoras no eran lo que son ahora. No, daba miedo realmente sentarse a una computadora, de verdad. Eran duras, ¿no? No, sí, pero le hablo de equipos 80-88. Gigantescos, ¿no? Sí, muy grandes, pero cuando empezaron a salir las PC, de todos modos, pues eran discos duros de 40 megas. Ni siquiera, o sea, pensar en un giga. No. La memoria RAM era de 640K en aquellos entonces. Monitores monocromáticos y el más grande era de 14 pulgadas. No había ambientes Windows. No, todavía no existía Windows. Era MS-DOS precisamente el sistema operativo. Pantallas en blanco y negro. Sí, era monocromático, o eran verdes, o eran anaranjadas, y o era blanco y negro. Trabajar con comandos, ¿no? Así es, exactamente. ¿Y en esas máquinas? Pues en esas máquinas hacíamos, en aquel entonces estaba Lotus, que ahora es Excel, y hacíamos los cierres, pero a mí me llamó mucho la atención la manera en que una máquina podía hacer el trabajo de un ser humano. Claro. Entonces, de ahí me llamó muchísimo la atención el hecho de empezar a manejar las computadoras. Y me empecé a meter tanto en las máquinas que me empecé a ser adicto a las computadoras. Y cuando entró Windows como sistema operativo, pues todavía se desarrollaron mucho los sistemas multimedia. Sí, claro. Cuando las computadoras no tenían bocinas, no había animaciones, no. No había mouse. Con eso. Exactamente. Todo era en el teclado. Exactamente. Pero a mí me llama mucho la atención cómo se desarrollaba en los Estados Unidos. Entonces yo iba a Estados Unidos a traer software y era mi hobby empezar a traer software. En Estados Unidos sí ya se empezaba a manejar la animación, ya empezaban a salir las web, precisamente, se empezaba a desarrollar internet en aquel entonces. ¿Y de qué años estamos hablando? Híjole, pues me va a hacer decir mi edad. nos platicaron, pues nos creo contaron. Creo que por ahí del 90, de los 90s, a principios de los 90s más o menos empezábamos a hacer eso. Porque México llegó como por 96, 97, llegó el comercialmente el internet. Sí, por ahí exactamente a finales de los 90s México se empezó a desarrollar, puesto que nosotros tenemos toda la influencia de los americanos. Entonces, así lo es. Que pasa ya algunos años más tarde influye, exactamente, forzosamente influye aquí en México. Pero
Yo puedo jactarme que fui uno de los primeros que trajo la multimedia en México. Nada más que como era mi hobby, pues nunca me llamó a hacerlo de manera a nivel profesional ni hacerlo a manera de negocio. Hasta que yo compraba equipos y me di cuenta que ya tenía una inversión ahí realizada y empecé a realizar videos. Le hicimos videos a Aseguradora Hidalgo. En aquel entonces todavía existía Aseguradora Hidalgo, a Cemex, a Centros de Integración Juvenil Juvenil. también, pero les hacíamos gráficas animadas. Entonces lo que vino, a nosotros nos daban ese trabajo porque disminuimos mucho los costos. Claro. Entonces ya empezamos a salir con formatos, en aquel entonces era tres cuartos, con Hi8 o Super VHS, que era la competencia de tres cuartos, empezamos a Claro. salir y disminuyeron mucho los costos. Entonces vi que era una industria interesante que se podía desarrollar en el mediano y largo plazo. Así es como empezamos con algo de animación. Y después, posteriormente conocí a gente pionera en lo que es la animación, como fue el señor Fernando Ruiz, Jorge Pérez, José Luis Padilla, que ellos fueron realmente los iniciadores de la animación en México. Conociendo a don Fernando Ruiz, bueno, pues empecé a trabajar con él, nada más que desafortunadamente pues no había los apoyos que hoy existen. Aunque esto no quiere decir que aunque hoy existen apoyos, sean los suficientes. Todavía necesitamos mucho Hace más falta más apoyo, desarrollo. más desarrollo, más apoyo y gente que conozca cómo desarrollar la industria de la animación. Entonces yo empecé con el señor Fernando Ruiz, trabajamos con él en algunos proyectos. Posteriormente empecé a desarrollar yo mis propios proyectos junto con gente del mismo señor Ruiz, porque yo me di cuenta que en México hay muchísimo talento. Sí, Hay mucha gente muy claro. creativa, Así es. de verdad que hablando de la ética, yo me acuerdo que la gente que llevaba arquitectura dibujaba increíble, increíble. Sí, Entonces esa claro. gente de seguro ahorita debe de estar en muy buenos puestos porque era gente muy talentosa y muy creativa. Así es. Entonces, ya con los proyectos propios, desarrollamos lo que es Nezahualcóyotl, la gran historia. La idea nació por ahí del 2002, para que más o menos tomemos en Estamos cuenta hablando de cuánto, más de 10 años. más de 10 años para el desarrollo de un proyecto, sí, por supuesto. ¿Cómo llegamos a Nezahualcóyotl? Pues fue una búsqueda constante de historias. Yo estuve en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Hay una librería muy importante ahí, un acervo de libros Así es, así increíbles, es. de verdad que muchos desconocemos, con una serie de historias prehispánicas preciosas, dignas de todas de ser llevadas A la a pantalla la grande, pantalla grande, por sí, de verdad supuesto. que sí. Entonces, dentro de toda esta búsqueda y ahí por ahí del 2002, a raíz del 600 aniversario del rey Nezahualcóyotl, y que fue cuando pusieron su nombre en letras de oro Claro. en la lista de los hombres ilustres de la Cámara de Diputados, pues salió la idea de por qué no llevar la vida de Nezahualcóyotl a la pantalla gigante. Verlo como es, como un hombre que trascendió la historia, Ah, no, es importantísimo que esa historia. impactó, que nos cambió la vida. Totalmente, totalmente. Yo creo que si los españoles hubieran llegado en los tiempos de Nezahualcóyotl, no nos hubieran conquistado. Los No, hubieran conquistado a ellos. de verdad que es un ser, era una persona realmente excepcional, extremadamente inteligente. Poeta, Y ingeniero, era gobernante, guerrero, guerrero. era político, en fin, legislador. Por supuesto. No, no, era increíble, es un ser realmente excepcional. Entonces, precisamente por todos esos atributos que tiene el rey Nezahualcóyotl, o que tenía el rey Nezahualcóyotl, pues fue lo que decidí que pudiéramos llevar esta historia a la pantalla gigante. Entonces, me aboqué a hacer el guión y al desarrollo del diseño de los personajes. Y un equipo de trabajo, ¿no? Pues de entrada éramos tres personas. Bueno, ya es equipo, Tres ya equipos, es equipo, por sí, supuesto. porque en realidad no teníamos los medios económicos como para
estarles pagando a las Claro. personas. Entonces nos empezamos de ahí el proyecto, la idea, desde que surgió el proyecto, desde 1902 hasta que terminamos el guión por ahí del 2007, fueron 5 años en los que mucha gente, claro, también nos ayudó, como fue el caso de Diana García Leiva, que nos apoyó mucho como asistente en el guión. Entonces, la idea pues fue estar puliendo el guión, fue estar puliendo el guión hasta que ya más o menos vimos que tenía una forma, un formato profesional digno de empezarlo a animar. El desarrollo de los personajes pues también nos tardó fueron aproximadamente 2 años el desarrollo de los personajes. ¿Cuántos personajes intervienen? Son aproximadamente 20 personajes. 20 personajes, no, Sí, claro. principales. Estamos hablando Claro. de Iztaccíhuatl, o sea, el padre de Nezahualcóyotl, el rey Chimalpopoca, Itzcóatl, Matlacihuatzin. Estamos hablando de Xohuaquito, Mahuac, que son, en náhuatl quiere decir el gordo y el flaco, que son los que llevan Ajá, la parte cómica okay. de la película. Estamos hablando de también Matlacihuatzin, una de las esposas de Nezahualcóyotl. Estamos hablando de quién, por ahí alguien se me está olvidando. Bueno, Ahorita lo vamos a ver, ahorita una ojalá probadita. que tengamos Claro una que sí. probadita. Entonces también nos abocamos a que la historia fuera lo más apegada a la realidad. Claro. Esta historia fue sacada del libro de Fernando de Alba Iztaccíhuatl. Ah, muy bien. Entonces, pero también recibimos asesoría histórica por parte de Lina. En aquel entonces estaba el maestro o el arqueólogo Salvador Guillén, Tere Sánchez también, la arqueóloga, y el arqueólogo Gustavo Coronel, Trabajaron con ellos. trabajamos con ellos, porque creo que les pareció, todos estamos ávidos de que estas historias las pueda ver Por todo el mundo, supuesto, ¿verdad? que Sobre todo trasciendan a nivel internacional. exactamente, sí, sobre todo en Así el área como de la Disney nos educación. trae Mulan Sí, y Hércules, exactamente, ¿no? Que también sean conocidas. claro. Entonces, empezamos nosotros a ver también las voces, Claro. que sin tener dinero, pues nos ayudaron mucha gente que es profesional, pero que no era conocida, nos ayudaron mucho con la cuestión de las voces. Entonces, el proyecto, la preproducción duró aproximadamente 6 años, Seis la años. preproducción. Hasta que empezamos nosotros a recibir pues algunas ayudas también, ¿por qué no? Y a juntar dinero para hacer el estudio y empezar a hacer ya la película, ya la producción de la película. Bueno, pues, ¿qué le parece si nos quedamos así en suspenso para ver esta probadita de Nezahualcóyotl y después nos dice hasta dónde ha llegado? ¿Cómo no? Claro que sí. Muy bien, pues Joe, ¿nos pones el video? La guerra ha comenzado. Magda y sus soldados se dirigen hacia acá para asesinarlos. Nessa, súbete a ese árbol. ¡Ahora mismo! ¡Anda! No, padre, por favor, no. ¡Nessa! ¡Haz lo que dice tu padre! ¡Hazlo ya! ¿Qué quieres, muchacho? ¿Quién eres? Yo soy él. Thank you.
Lo atacaron por varios frentes. No entiendo cómo pudo pasarle eso. El rey era un gran guerrero, pero se dice que fue traicionado. Sí, claro. Fue Tezozómoc. Y ahora Mashtla busca al príncipe para matarlo. Pero el muchacho huyó y nadie sabe dónde está. Dicen que Tezozómoc ofrece una jugosa recompensa por llevárselo vivo o muerto. Hacer justicia a tu padre y recuperar el reino de Texcoco. Su majestad, hemos hablado con los dioses y... Nos dijeron que, a pesar de nuestros esfuerzos, la desgracia que hoy padecemos no acabará pronto. Si los dioses les dijeron eso, seguramente también les dijeron qué hacer al respecto, ¿no es así? Así que en Tenochtitlan le han dado asilo, ¿eh? Mañana haremos un plan, ¿de acuerdo? Nezahualcóyotl, tú eres el forjador y el héroe de esta causa. Es un acto de cobardía. Y nosotros no somos cobardes. Somos valientes y debemos gobernar con el ejemplo. Y eso es precisamente lo que hace un gran rey. Para mí está claro. Ese miserable no vale nada, ni vivo ni muerto. Hay que soltarlo. Tú jamás entenderás lo que estás escuchando ahora. Tu tamaño no conoce estas alturas. ¿Te das cuenta, enano? ¿Te das cuenta de la grandeza de nuestra estirpe? ¿Eh? Esta fue la probadititita de Nezahualcóyotl. ¿Cuál es el título que va a quedar ya oficialmente del... El rey Nezahualcóyotl, una gran historia. Una gran historia. Y bueno, pues estábamos platicando, ¿cuánto tiempo tardaron en hacer toda la animación de la película? La animación nos llevó desde el 2008 al 2012. Cuatro años de animación. Solamente la animación y bueno, pues obviamente todos los detalles de edición y todo esto. ¿Ya está lista la película? La película ya está lista, próxima a estrenarse. ¿Tenemos fecha, lugar todavía, no? No, todavía no tenemos. Lo que sucede es que este tipo de películas deben de estrenarse a nivel institucional. Debemos tener apoyo de las instituciones porque a nivel comercial es muy difícil que la gente, y sobre todo las cadenas exhibidoras como Cinemex, Cinemark, Cinépolis, acepten este tipo de películas y las pongan, aparte de que sean en horarios flexibles, que estén los días necesarios para que la película pueda llegar a todo público. Pues es que estamos frente a una industria comercial que está promoviendo modelos, íconos anglosajones que no corresponden con nuestra raza. Es una realidad. Y que no venden, ¿no? Así es. Sí, por eso es precisamente que nosotros, y desde aquí hago un llamado a todas las instituciones para que puedan apoyar este tipo de proyectos. Este tipo de proyectos son importantísimos porque, sobre todo hablando de la animación, nosotros los que iniciamos o que estamos iniciando una nueva etapa en la industria de la animación, los que nos hemos esforzado, ya hablamos de que pues, han pasado un poquito... Algunos más de 10 años para esto, pero ya está, ya el objetivo está realizado. Pero sin el apoyo de las instituciones, pues lo que va a pasar es que nos vamos a empezar a dedicar a hacer películas de narcos y de ficheras. Desafortunadamente. Y es que esa es nuestra realidad, ¿no? Y por eso nuestros alumnos tienen como modelos a seguir a los narcotraficantes, ¿no? Es correcto. Tenemos que promover este tipo, un gran hombre,
un gran modelo para nuestros alumnos. Gracias, gracias, maestra. Pero sí, ojalá que las autoridades nos ayuden. Yo sé que hay instituciones, yo sé que hay algunos medios, pero no han sido suficientes. Claro. Creo que hace falta un poquito más de contacto con gente como nosotros, que hemos sufrido muchísimo, que sabemos ya el camino. Claro, claro. Y que desafortunadamente no nos contactan las autoridades o las instituciones para preguntarnos cómo podemos, o que nos pidan por lo menos nuestra opinión para ver cuáles son nuestras, cuáles fueron nuestras experiencias. Claro. Y cómo vemos la industria de la animación a futuro. Entonces esto está siendo un parteaguas y abre caminos para los alumnos ahorita que vienen, ahorita los que están en secundaria. Yo le aseguro que los que vean esta película y que les llame la atención, pues nos va a dar muchas ideas sobre los programas de estudio, para las técnicas, claro, para media superior, inclusive para superior. Mire, creo que ya hay escuelas, la Ibero ya tiene su carrera de animación, el Tec de Monterrey también. Yo todavía no sé si ya a nivel las escuelas de gobierno ya tengan esta carrera, pero sería también muy interesante conocerlos y sobre claro, todo el nivel claro. que están manejando. Claro. Porque nosotros en esta industria de la animación vamos 15 años atrasados, nada más. Nada más. Pero es una industria que si la desarrollamos, yo le aseguro que va a crear muchísimas fuentes de empleo. Es importante. Y sobre todo la creación de esos materiales, que bueno, comentábamos las características de nuestros alumnos en la época de la revolución tecnológica, que son, tienen ritmos de aprendizaje muy rápidos. Muy rápidos. Deben estar muy estimulados visual y auditivamente, y kinéticamente, para poder tener su atención, ¿no? Y materiales como estos nos apoyan en las labores docentes, pero que son ni mandados a hacer, ¿verdad? Ojalá que esto pueda servir como material auxiliar. Por ¿no? supuesto. Porque aquí algo bien, bien interesante fue que se hizo la película tomando en consideración también al magisterio. Es decir, la película contiene ciertas escenas donde después ya no se sabe qué se hizo, por ejemplo, qué pasó con Chimalpopoca. Ajá. Entonces la idea de nosotros era que el mismo maestro preguntara a los niños, a ver niños, a ustedes ver. Me van a decir qué pasó con el rey Chimalpopoca, porque ya no aparece en claro, la película. Claro, que investiguen. Entonces eso les va a motivar a leer, por supuesto, ¿no? Eso les va a motivar a leer y sobre todo el aprendizaje, la cultura. Estamos atacando varios ámbitos en este momento. Fíjense, nada más con esta película atacamos la industria cinematográfica, la industria de la animación, la industria de las tecnologías, claro, de la información. Aparte, todo lo que es la cultura y la educación en México. Entonces, realmente es algo muy importante, muy impactante, como usted lo mencionó al principio. Este proyecto tiene un impacto a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Claro. Porque los mexicanos radicados en otros países van a tener acceso a nuestra historia y a nuestra cultura. Sobre todo cuando se ha perdido ese vínculo con nuestras raíces. Es correcto, ¿no? También, es correcto. Pues nuestros televidentes ya tienen preguntas, pero antes tenemos un saludo a mi querida Joy, a Carlos Vázquez de la Técnica 53 que nos está viendo. Hola Carlos, gracias por acompañarnos. Y bueno, tenemos más comentarios, Joy. Sí, Susi, aquí todos ya están interesantes y como siempre cuando están atentos y ya luego ya empiezan bla, 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 bla. Comentando. Está la escuela 53, está ahí, está Gabriel en la 92, está Martín, Lulú en la 78 y en la 96 está César. Así que muchos saludos a todos ellos. Nos están diciendo que realmente es formidable este trabajo que están haciendo. No, Martín, y nos dice, se ve de primera calidad, muchas felicidades, y que tiene mucha razón, es importante la animación mayormente en publicidad, y también César de la 96 manda muchos, muchos saludos y coincide con Martín en que es un excelente trabajo. Así es, pues ¿cuáles son los planes inmediatos? Pues seguir haciendo cine, ojalá que haya apoyo, que siga, que nos pueda apoyar toda la infraestructura del gobierno, claro. Porque como bien se dice, bueno, estas reformas educativas, pues también es labor de todos,
sobre todo de nosotros como ciudadanos. Pero si nosotros como ciudadanos, nuestra labor, nuestros proyectos no son apoyados por las instituciones gubernamentales, de nada van a servir. Se van a quedar en el olvido y no va a pasar de buenas intenciones. Entonces, es interesante porque, mire, la industria de la animación cuesta 80 mil millones de dólares. Estamos hablando de cine, de televisión, claro, de web, claro, de juegos, etcétera. Claro. 80 mil millones de dólares. La maquila de Estados Unidos y Canadá anda alrededor de los 5 mil millones de dólares. Wow. Toda esa maquila va a dar a países asiáticos. Sí, por supuesto. Teniéndonos a nosotros aquí cerquititita. Claro. Caray, ojalá que el gobierno pudiera darnos todo el apoyo para que en el corto y mediano plazo, podamos desarrollar los recursos técnicos y humanos para traernos toda esa maquila. Claro. Yo le aseguro que menos de 20 mil fuentes de empleo se pueden crear en los próximos 4 o 5 años si nos ponemos a desarrollar la industria de la animación. Entonces, el problema es que México solo participa con el 0.2%, que es muy triste, que es muy triste en realidad. O sea, claro. y eso porque los programas como El Chavo, salen a países, bueno, en todo el mundo. Se exhiben, se distribuyen a nivel internacional. Pero si no fuera por este tipo de programas que ahorita El Chavo, en animación, es lo más fuerte que hay, pues no sería. Y una que otra película, por ahí, sí, de por mi ahí amigo Ricardo Arnaiz. Sí, también, que han salido últimamente, que han salido, ¿no? Pero con respecto a lo que se mueve a nivel internacional y lo que hacemos nosotros, es prácticamente nada. Con este comentario y desde su punto de vista, ¿qué haría falta hacer para impulsar esta industria de la animación en México? Yo, desde mi punto de vista, es que pudiéramos coordinarnos todos. La Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Educación Pública, y uno que otro organismo por ahí descentralizado, como puede ser Canal 22, Canal 34. La Universidad, el Politécnico. El 22, todos. Uh-huh. Para que podamos llevar a cabo animaciones que puedan ser transmitidas por estos canales, además de otros medios que tengan las instituciones, páginas web, y por el sector privado también, que podamos demostrarles la calidad y la creatividad, sobre todo, no nada más en comerciales, claro, ¿sí? Claro. Sino mensajes que puedan dirigirse a toda la sociedad y que nos obliguen a ser mejor cada día, ¿no? Y eso es algo de responsabilidad social, pero que toda la industria privada tiene también ese objetivo. Abrir esos caminos que ustedes ya llevan ahí el inicio andado. Sí, la verdad, sí. Y que nos ha costado, de verdad, que hasta lágrimas nos ha costado. Pero que no claudicamos, no vamos a claudicar. Y lo que pretendemos es que, contestando más concretamente su pregunta, es que en el corto y mediano plazo sigamos haciendo quizá una serie de televisión más didáctica, con temas que inclusive la SEP nos pueda guiar. Claro. Que nos puedan decir ustedes, que puedan ustedes ser los guionistas de las próximas animaciones. Claro. Y, ¿por qué no hacer Nezahualcóyotl 2, Nezahualcóyotl 3, 4, 5? Nezahualcóyotl, la serie. 344 bis, como hacen los americanos. Claro. ¿No? Con sus películas. Recargado. Sí, exactamente. En esta película no muere Nezahualcóyotl. Pero sería interesante hacer la número 2 y quizás, si se puede, la 3, ¿por qué no más? ¿Verdad? ¿No? Pues qué gusto estar con usted, licenciado Raimundo Juárez. Todo un gran proyecto, toda una gran expectativa. Yo creo que nuestros chicos pueden encontrar en este terreno de la animación, pues no solo un hobby, ¿no? Participar en el desarrollo de esta industria. Por supuesto, o sea, pueden hacer de ello su actividad o su especialidad profesional. Y estoy segura de que muchos de nuestros alumnos por hobby lo hacen, ¿no? Exactamente. Se meten con los programas y desarrollan y hacen, pues ahí está. Esa ha sido una situación bien importante, que muchos de los niños han aprendido siendo autodidactas. Y aún así han logrado destacar en el medio. Así es. Entonces, imagínense, si esto le podemos dar una especialidad. Yo no le veo límites para que México sea una potencia. Punta de lanza.
en animación. Así es. Bueno, maestra, pues el tiempo se nos acabó, pero nos tiene que dar la primicia de la premier, y para que nuestros alumnos, toda nuestra comunidad educativa lo esté acompañando. Por supuesto que sí, estamos teniendo contacto ahorita con la Secretaría de Cultura del Distrito Federal para que pudiera proporcionar los espacios adecuados para que toda la gente tenga acceso a este trabajo. Muy bien. Pues ahí estaremos acompañándolo. Le agradezco mucho, maestra, la invitación. No, al contrario, y bueno, pues ahí está este trabajo que merece reconocimiento, pero sobre todo merece seguimiento. Así es que vamos a estar muy pendientes de lo que se haga en los siguientes días. Y bueno, por el día de hoy nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro horario matutino, porque por la tarde tendremos más de nuestros alumnos aquí en DGES-TV. Mi nombre es Susana Argueta, gracias por acompañarnos. Nos vemos al ratito. 15:30. DGES-TV, te ve aprendiendo. Bye. Adiós.